Bueno, acá estamos de regreso, Jimé. Seguimos adelante en esta segunda mañana. Volvimos. Y ya tenemos la siguiente entrevista. Estamos en comunicación con la secretaria de Deportes de la provincia, con Florencia Molinero, a quien nos da gusto saludarla. Florencia, buen día. Juan y Jimena, te saludamos. Hola, muy buenos días. Buen día. Un gusto. Igual. Buen día, ¿cómo les va? Igualmente. Bueno, estamos atentos y viendo en toda la región que comenzaron los Juegos Santafesinos, que moviliza una cantidad increíble de jóvenes. Contanos cómo se viene desarrollando este proyecto que ya lleva unos años, ¿no? Bueno, la verdad que estamos muy contentos por los Juegos Santafesinos 2023. Es un programa del gobierno de la provincia donde más de 100.000 inscriptos de todas las localidades de la provincia de Santa Fe, representando a escuelas, a clubes, en estos Juegos Santafesinos con más de 57 disciplinas. La verdad que tiene diferentes etapas. En este momento estamos transcurriendo la etapa local, que se está jugando en cada una de las localidades de todos los departamentos, y después del 21 de junio vamos a arrancar la etapa departamental. Uh-huh. Bueno, una gran cantidad de disciplinas, como marcabas, ¿no? Realmente alcanzan a absolutamente todos los deportes. Sí, la verdad que son todas las disciplinas que tienen proyección nacional en los Juegos Evita, los Juegos Evita Nacionales, por lo cual nosotros hacemos todo lo que es el clasificatorio en toda la provincia. Hay 57 disciplinas de diferentes edades, por supuesto, entre 12 y 18 años, dependiendo el deporte, y muchos los hacemos con el Ministerio de Educación, que son los deportes que tienen se practican dentro de una escuela, y otros deportes los hacemos con las federaciones provinciales, que ellos organizan el calendario a nivel provincial, y bueno, también están dentro de ese calendario los Juegos Santafesinos. Tiene como muchas instancias esto, digo, ¿no? Porque está la cuestión participativa primero, como siempre, ¿no? Acercar a los jóvenes, a los chicos al deporte, primero, que es algo que todo el mundo está de acuerdo, es algo que está muy bien, por supuesto. Pero digo, más allá de eso también está la proyección. De repente de aquí aparecen algunos atletas que pueden seguir un desarrollo importante. Sí, nosotros estamos, como te contaba, en la etapa local, sí, que son 100.000 inscriptos en todas, claro, las localidades de la provincia, representando escuelas y clubes. Y después del 21 de junio empezamos la etapa departamental, que quiere decir que cada uno juega en su departamento. La siguiente etapa es la etapa regional, es decir, nos dividimos la provincia en 5 regiones por un tema de organización y de calendario deportivo. Y para el mes de agosto vamos a tener las finales provinciales, donde, bueno, los chicos van a pasar 2 días en cada una de las finales provinciales, porque en la última semana de septiembre despedimos la delegación que se va a los Juegos Evita de Mar del Plata, donde los Juegos Evita de Mar del Plata, cada provincia tiene sus 1.000 representantes, y bueno, es una semana donde los 57 disciplinas van a estar disputando en esa ciudad. Es así. Bueno, y como decíamos, ¿no? Desde ahí muchos jóvenes después empiezan a encontrar su destino en el deporte, tomárselo en serio, digamos, en esta cuestión de los entrenamientos y demás, digamos. Muchas veces estos juegos son el disparador para entender que hay una vocación y una fortaleza ahí que a desarrollar, ¿no? Sí, por supuesto, en las etapas locales también. Recordemos que el año pasado tuvimos 80.000 inscriptos y este año tenemos más de 100.000 inscriptos. Eso quiere decir que hay más chicos en el mundo del deporte y que después seguramente muchos de ellos están insertos en los clubes más cercanos. Hoy representan quizás a una escuela y después, cuando terminen los Juegos Santafesinos, representan al club e ingresan a participar dentro de las competencias, dentro de las actividades que tiene el club, gracias a los Juegos Santafesinos. La verdad, está bueno porque año tras año va superando y no retrocede. Quiere decir de que el chico que ingresó al mundo del deporte sigue estando en el mundo del deporte. Uh-huh. Y hoy la provincia, digo, más allá de la cuestión estatal, digo, la provincia como tal, con los clubes y con todas sus federaciones y demás, ¿le otorga las posibilidades necesarias a un chico que tiene el potencial para desarrollarse? Nosotros, con los Juegos Santafesinos, la escuela o el club tiene todos los gastos cubiertos. Con los Juegos Santafesinos, nosotros, a partir de la etapa departamental, lo que es la comida de todo el día, lo que es el transporte, lo cubrimos desde el gobierno de la provincia para que ningún chico, o ninguna escuela o ningún club se quede sin participar. Luego también después tenemos una ayuda anual que lo hacemos a través del Consejo Provincial del Deporte para todas las federaciones. Y por supuesto, después tenemos los programas a los clubes, de infraestructura, de fortalecimiento institucional, también para los diferentes eventos deportivos que seguramente ustedes conocerán que hay en toda la provincia. Y después para los deportistas, que es una beca anual
que lo trabajamos en conjunto con las federaciones, aquellas, todas las federaciones de la provincia nos postulan a los deportistas y nosotros tenemos una escala que está consensuada, digamos, con las federaciones. Y bueno, si son deportistas de alto rendimiento o deportistas de desarrollo, reciben una beca anual. Bien, o sea que hay un camino, hay una senda ahí para que sigan progresando, digamos, los deportistas. Bueno, vos lo podés vivir también, o contar de tu experiencia personal, digamos, para quien no sabe, sos una deportista de elite, ¿no? Como tenista, has competido en los mayores niveles, y bueno, y también seguramente ahí tenés desde tu propia experiencia saber cómo es todo ese camino tan, bueno, de tanto sacrificio, ¿no? También para quien elige esta senda, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, uno cuando es deportista lo hace por la pasión, por supuesto que necesita los recursos para poder llevar adelante el deporte, como también lo necesitan las federaciones y como también lo necesitan los clubes, por supuesto, ¿no? Pero sí, la verdad que ser deportista es un sacrificio todos los días. Me tocó estar ayer en Cañada Rosquín y había 300 chicos y a muchos de escuelas rurales y otros de la propia localidad. Y le decía que creo que lo disfruten porque realmente vale la pena. Es así. Florencia, te aprovecho, te pregunto por la Copa Santa Fe. ¿Tiene fecha? ¿Está definido? ¿Disputas? ¿Disciplinas? Estamos terminando de cerrar con las 5 federaciones el calendario de este año. Próximamente, en las próximas semanas van a tener noticias, pero estamos trabajando con las federaciones y es posible que terminemos de armar el calendario deportivo para anunciarlo completo. Bien, o sea que está confirmado que se hacen, digamos, la Copa se va a estar haciendo en principio en todas las disciplinas que se venía haciendo. Estamos trabajando con todas las federaciones para que así sea. Bien, excelente. Bien, Florencia, te agradecemos por estos minutos, muy amable. Muchísimas gracias, que tengan un buen fin de semana. Gracias, adiós. Hasta luego. Ahí estaba Florencia Molinero, la secretaria de Deportes, que, bueno, ya hace un tiempo que está en el cargo y que, bueno, trabajando ahora con los Juegos Santafesinos, nos contó todos los detalles, una experiencia.